Interesante para poder medirnos, sobre todo con Fombona, por los tiempos que hacen el Nacional y comparar con ellos, que habrá más gente que nosotros mirando esos tiempos y tal. Y muy bien, la verdad es que muy contentos por los tiempos. Hoy, bueno, pues llovía la primera, no decidimos salir, había niebla, no teníamos nada que jugarnos. Salimos un poco a tantear en la segunda. Ahora lo idóneo era salir con seco, pero bueno, salimos con mojado. Y la verdad es que teníamos que haber salido con seco, no con mojado. Yo creo que estaba para seco, la verdad. Pero bueno, salimos con mojado para no tener ningún susto, ni ningún planchazo, ni nada por el estilo. Y bien, contentos, la verdad. Llevamos otra victoria más este año. Sí, la novena ya este año. La novena ya. Bueno, ¿y qué? ¿Ya nos damos por cerrada la temporada este año o nos queda alguna por ahí? Sabiendo que se ha suspendido Sotomayor, teníamos intención de ir a Sotomayor, pero bueno, se ha suspendido. En principio, creo que cerramos la temporada con esta carrera. Si no hay ninguna novedad aquí a diciembre, llevaremos el coche para Francia y bueno, veremos a ver si hay alguna que nos interese o alguna que haya, pues igual la hacemos y si no, pues acabaremos aquí. Si no, ya trabajando el año 2023. Sí, a ver, empezaremos a trabajar en él y a ver lo que se ha conseguido. Intentaremos dar un salto y bueno, dependerá un poco también de las ayudas que nos dean. Dependerá del presupuesto, si saltamos al Nacional o más alto. Dependerá un poco del presupuesto, la verdad, y a ver qué es lo que hemos conseguido. Nos vamos a empezar a mover, bueno, ya estamos moviéndonos y bien, la verdad es que nos gustaría dar un salto y a mirar también en dónde estamos con esa gente, en esas carreras, evidentemente. ¿Te veremos en el Gallego en alguna esporádica para el año? Puede ser, ¿sí? Algunas sí, probando cositas y tal, y bueno, si no sacamos el presupuesto, pues igual tenemos un año de parón, haciendo alguna que nos interese y tal, y es lo que hay. Pues nada, enhorabuena por este triunfo y a ver si para el año te vemos también aquí en el Gallego. Muy bien, gracias.
Cuéntanos, ¿cómo fue el fin de semana para ti, para el coche aquí en Galicia? Muy bien, la verdad que un fin de semana precioso aquí en la Galicia profunda. Hemos descubierto un pueblo y un, digamos, sitio de estancia precioso que se llama Couso, la aldea de Couso, que es donde nace el río Limia, como sabéis, y en lo deportivo, pues fenomenal. Hemos tenido dos jornadas completamente dispares, la de ayer con un día soleadito muy guapo para correr, corrimos lo que pudimos, y hoy pues estaba para, digamos, para guardar los muebles, ¿no? Está muy complicado, ¿no? Ahora, bueno, esta última manga ya estaba bastante bien, pero bueno, el día amaneció complicado, con el piso completamente mojado, muchísima niebla en la zona final. La otra manga, pues estuvo así, asá, y esta, pues bueno, ya estaba mejor, ¿eh? Nos vamos con un segundo puesto en la general, ¿no? Sí. Sí, bueno. Sí, pues claro, evidentemente. Que era esperable. Yo sabía que Jacobo aquí, pues hombre, el coche es bueno, pero no para ganar a la barqueta de Jacobo. Entonces, vamos más que satisfechos, nos hemos divertido. Y bueno, pues espero que la gente que haya venido la haya pasado bien también. Veremos el año que viene por Galicia. Hombre, eso espero. A mí me gusta mucho venir por aquí. Entonces espero que podamos hacer más de una. Sí, hombre. Con la misma máquina, ¿no? Sí, bueno, claro, es que no hay más. Vale, si sabes de alguna máquina que sea mejor que esto, avísame. Mejor no. Vale. Mejor no. Claro. Pues muchas gracias por atender. Nada, gracias a vosotros. Por aquí. Venga. Bueno, vinimos en extremis, al final, como siempre, a última hora reparando el coche. Última hora corriendo. De aquello que el golpito de ese pequeño que le di en el parachoques y un radiador de Rías Bajas, lo reparamos y vinimos aquí a conocer la subida nueva. La verdad es que una subida espectacular, un trazado espectacular. Creo que es una prueba digna del Campeonato de España, incluso hasta puede ser del europeo, tal y como es la subida. Ya te digo, para mí me sorprendió mucho. Positivamente, porque la subida es rápida, con zonas con apoyos fuertes y de velocidad y de tener que creértelo. Y nada, y ayer empezamos despacio en entrenos, luego nos fuimos metiendo ahí en la cabeza. Y bueno, creo que estamos en el puesto que tenemos que estar. Terceros, bueno, que tenemos que estar tampoco, porque hay tres o cuatro fórmulas que quedaron detrás mía. Y yo no estoy detrás de Fombona, que eso es un coche imbatible, el de él. Ya sabemos, es un DTM, es un turismo de estos raros. Llevamos el tercer puesto de la general y el segundo de carrozados. Sí, llevamos el tercer puesto de la general, segundo de carrozados. Antes en agua, en los tiempos, estuvimos cerca del un segundo, y a mí el agua también es una cosa que se me da bastante bien. Y nada, muy contentos, el coche perfecto. Tuve ahí un problemito de un manguito de agua que se soltó un poquito, pero nada más. El Porsche es siempre garantía. Y aparte es muy bonito verlo. Sí. Yo a veces quiero cambiarlo y después me monto en él, ya no lo quiero cambiar y no sé. ¿Damos por terminado la temporada o vamos a hacer alguna cosa? Creo que se canceló la subida esa del Verdugo que se iba a hacer, que se canceló dos días antes que aquí o algo así, no sé. Y no sé, igual tengo algo en Portugal, el rally de Viana do Castelo, que yo lo había empezado. De hecho, fue el primer rally que en mi vida que salí con el número uno, y es ahora creo que el 20. No estoy seguro de ir, igual vamos como no vamos, pero si no vamos seguramente se dará por cancelada la temporada. Y para el año a ver qué decidimos. Estamos barajando ahí
otros proyectos, pero me parece a mí que me va a doler deshacerme del Porsche. Ya no solo por mí, porque es que cada vez que le digo a alguien que voy a quitar el Porsche o que bueno, voy a correr con el Porsche, la gente no quiere, macho, no quiere. Ya. Y entonces pues voy a tener que hacer los casos al final. Y nada, un fin de semana perfecto, creo, de quedar delante de tres o cuatro fórmulas me parece que está bastante bien. Sí, yo creo la situación, el trazado hoy a la mañana estaba muy delicado y bueno, mucha niebla, agua en la carretera, el coche no es un coche precisamente de los para llevar en agua, pero bueno, estamos arriba, terceros todo el fin de semana y ya te digo, también agradecer a la escudería organizadora por el convite de venir, por el lugar donde nos mandaron a dormir y a cenar y a desayunar, que es una aldea de estas históricas que está reformada ahí, que se llama la aldea Couso. Un sitio, la verdad, que recomendable para cualquiera que quiera ir a descansar o algo, porque es espectacular. Y nada, ojalá para el año se repita esta subida, porque la verdad es que merece ser repetida en muchas ocasiones. Pero Jorge, enhorabuena por ese tercer puesto y ese segundo de carrozados. Muchas gracias a vosotros.